Pentecostés, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo contrario a la paz es el caos, la confusión, la desesperanza. Todos estos sentimientos los estaba experimentando los discípulos por la partida de su maestro. Estaban encerrados no solo por miedo a los que habían dado muerte a Jesús, sino encerrados en ellos mismos, cada uno luchando contra el sinsentido de la muerte que les había dejado. Al presentarse Jesús resucitado en medio de ellos, les otorga la paz. Con solo verlo vivo, les devolvió la alegría, la esperanza en que todo lo que les había dicho se había cumplido, que ahora se instauraría su reino de justicia. Esta es la paz que otorga el resucitado y quiere que llegue a todos. Por eso les confiere a los discípulos el don de perdonar pecados, para que ellos puedan ayudar a otros a quitarse el yugo que conlleva el pecado y otorgar la paz que trae el perdón. Qué privilegio es la Iglesia Católica, que tiene siete sacramentos, pues a través de ellos el cristiano accede al don del Espíritu, al perdón, a la salud y hasta la vida eterna. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Esta venida, pues, es una cosa misteriosa que no está al alcance de los sentidos. San Lucas la describe acompañada de unos fenómenos sensibles realmente necesarios para que podamos hacernos una idea de aquel acontecimiento. San Juan lo presenta, como lo hemos escuchado en el Evangelio, como el don de la Pascua. Es Cristo resucitado quien nos lo envía el mismo día de la resurrección, porque es el Espíritu quien nos permite aceptar a Jesús como Señor. Celebrar Pentecostés es actualizar la Pascua, hacerla realidad en nuestra vida. Hoy celebramos, pues, como coronación de este tiempo de Pascua, la fiesta de Pentecostés, que significa precisamente el día quincuagésimo. El Evangelio nos presenta a Jesús en medio de los discípulos, diciéndoles: reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el comienzo de la misión de Jesús, pues el Espíritu descendió sobre Jesús al comienzo de su vida pública, cuando inaugura su misión salvadora en el mundo mediante el bautismo por Juan. Pero también es el comienzo de la misión de la Iglesia. Este desciende también sobre los discípulos cuando comienza en el mundo su misión de testigos del resucitado. El gesto de Jesús, que exhala su aliento sobre los discípulos, recuerda al del Creador, que exhala sobre el rostro de Adán. También ahora comienza una nueva creación y una nueva vida. La Iglesia es creación del Espíritu Santo. Los discípulos que reciben el Espíritu Santo son ya la Iglesia viva. Han recibido el soplo del Espíritu de Jesús y cree en ella, la Iglesia, entrañas de madre que comienza a parir hijos de Dios. El Espíritu Santo concede a la Iglesia el poder de bautizar y así dar a los hombres un nuevo principio vital
que permitirá al hombre amar la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que se le presentaba al hombre desde fuera como ley, ahora estará dentro de él y la obedecerá espontáneamente. En Pentecostés sucedió lo contrario de lo que se dice de Babel, donde los hombres que intentaron escalar el cielo terminaron sin entenderse los unos con los otros. Y es que los hombres solo pueden entenderse entre sí cuando cada uno se abre dócilmente a la gracia de Dios y no cuando luchan como titanes para alcanzarlo. Si en Babel se dispersó la humanidad, la aceptación del Espíritu significa el principio de una nueva y definitiva unión. Cuando lo recibimos de verdad, cuando todos tengamos el mismo Espíritu, nos entenderemos, aunque hablemos diferentes idiomas, y surgirá la nueva creación, porque el problema está en la división de los espíritus, en las mentalidades opuestas y en el enfrentamiento de los intereses. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.